Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, en el canal Perona de Juegos de Mesa El día de hoy les voy a presentar un tutorial sobre X-Wing, el juego de miniaturas Esta es la versión de The Force Awakens Bueno, también estoy mostrándoles un nuevo formato Lo que he hecho es grabar primero todo lo que son los videos Y estoy grabando el audio actualmente con un micrófono también nuevo que me lo he conseguido Y también estamos estrenando ropa interior, pero eso no lo van a poder ver ahorita Así que vamos con el contenido bueno, primero son los folletos con los que viene, el primer folleto es el Aprende a Jugar, el segundo la guía de referencia para resolver todas las dudas después de que se aprendió a jugar, y el tercero es la guía de misiones, que vienen tres misiones para darle variedad al juego. Vienen 11 plantillas de maniobra para que desplace las naves dentro del terreno de juego, una regla de alcance, con esto se mide la distancia de las naves a las cuales atacar, 7 fichas de escudo, estas se asignan a cada una de las naves según su nivel de escudo, tenemos 4 fichas de evasión, cuatro fichas de concentración y seis fichas de blanco fijado. Estos tres tipos de fichas se reciben en la fase de acción. Más adelante lo explicaré. También tenemos eh, tres fichas de impacto crítico. Una ficha de iniciativa para indicar quién es el primer jugador en caso haya coincidencia en los valores de habilidad de las naves. Seis fichas de asteroide. Esto es un eh, obstáculos que aparecen en medio del espacio. 18 fichas de identificación. Esto se utiliza cuando las naves tienen el mismo nombre o tienen varias copias de las naves. y eh, Dados de ataque y defensa en rojo y verde respectivamente. Eh, tenemos los discos o selectores de maniobra. Estos discos se utilizan eh, para la fase de planificación y son dos para los TIE Fighters y uno para el Ala X, no next wing las, las cartas de nave y las cartas de mejora. Más adelante explico esto con detalle. Finalmente tenemos las cartas de daño, que son unas cartas que a un lado tienen el impacto, una figura de impacto, y al otro lado tienen una pequeña acción que se utiliza cuando uno recibe un daño crítico. Además tenemos unas fichas relacionadas solo con las misiones, que son las fichas de referencia, eh, fichas de mina, eh, fichas de daño, cinco fichas de satélite y una ficha de compañero de escuadro. Y por supuesto lo más llamativo del juego, las miniaturas. Eh, vienen dos TIE Fighters y un X-Wing, una la X, y vienen con sus indicadores de nave, que son estos cartones que se ponen debajo. El detalle es tremendo ¿no? y los colores increíbles. De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo tenemos una carta de nave, con toda la información de la nave y el piloto. Una ficha de nave que está relacionada a la carta anterior y una carta de mejora. En la carta de nave tenemos información del piloto y la nave. También tenemos el valor de habilidad, este valor es súper importante porque se utiliza para el combate y para el desplazamiento, la facción y los valores relacionados a la estructura de la nave. Una barra con las acciones que se hacen después del movimiento, una barra de mejoras y el costo de nave en puntos de escuadrón. Los valores de nave mostrados son armamento principal en rojo, agilidad en verde, Casco en amarillo y valor de escudos en azul. Estos cuatro valores se representan igualmente en la ficha de nave, con los mismos colores y los números aparecen en la línea inferior. El valor de habilidad 8 también aparece en esta ficha de nave. Asimismo, la barra de acciones también aparece dibujada en color verde en la ficha de nave. La ficha de nave es la que se pone en la base de la peana de nuestra miniatura, para poder ver los valores que son los mismos de nuestra tarjeta de nave, de nuestra carta de nave. También tenemos la barra de mejora. Estos iconos deben coincidir con la mejora que yo le voy a dar a mi nave. Y también tienen un valor. Estos valores que aparecen debajo, que son el costo de mejora y el costo de nave, en puntos de escuadrón, sirven para formar un escuadrón. Si estamos jugando con escuadrones de 35 puntos, en este caso yo tengo 33 puntos. Podría agregar una mejora adicional si es que cumple el requisito de estar dentro de los. Iconos que aparecen en mi barra de mejora y 31 más 2 más 2 sería 35 puntos de escuadrón. Igualmente muestro una carta de nave del primer orden de un TIE Fighter y su ficha de nave. Esta nave tiene un costo de, de nave en puntos de escuadrón de 19. Entonces, si estoy jugando a 35 puntos, tendría que agregar 16 puntos más con otra nave. Fase de planificación. Durante esta fase, cada jugador coge sus discos, que son los selectores de maniobras, para asignar en secreto una maniobra a sus naves. Los selectores de maniobra tienen unos valores y símbolos que indican la velocidad y maniobrabilidad de cada nave. Son diferentes para los X-Wing y para los TIE Fighters. Cada nave tiene un tipo de movimiento especial. ¿Cómo se realiza la acción? Escogemos el movimiento girando la rueda del disco y ponemos el disco boca abajo al costado de cada una de las naves para que nuestro adversario no pueda ver. ¿Qué movimiento hemos escogido? Fase de activación. Durante esta fase todas las naves se mueven una por una. La nave cuyo piloto tenga la habilidad más baja, este número naranja que aparece en la carta de nave o en la ficha de nave, será la que se mueve primero, seguida por las demás naves en orden ascendente de habilidad, es decir, de menor a mayor. Para mover una nave el jugador lo primero que tiene que hacer es darle vuelta a su selector de maniobras poniéndolo boca arriba. Coge además una plantilla con el símbolo correspondiente a la maniobra escogida. Lo que hace es poner esa plantilla en la parte frontal de la peana encajándole los dos salientes que hay. Mueve la nave a lo largo de la plantilla hasta que los salientes en la parte posterior de la peana encajen con el final de la plantilla. La idea es hacer esto con, la, con el mayor cuidado posible para evitar que se mueva la nave y la plantilla de forma inadecuada. Después de moverse, cada nave puede realizar inmediatamente una acción. Las acciones proporcionan una serie de beneficios, como aumentar o reducir la efectividad de los ataques o efectuar pequeños cambios en la posición de las naves. Cada nave tiene una serie de iconos en su barra de acciones que representan las acciones que esa nave puede realizar. Además, ciertas capacidades del piloto, cartas de mejora, cartas de daño o reglas de misión pueden permitir a las naves realizar otras acciones adicionales. En este caso en particular, el ala X ha elegido hacer la acción de fijar un blanco. Fase de combate. Esta es la fase más chévere. Cuando ya todos se han movido, han hecho su acción, cada nave puede hacer un ataque. ¿Cómo se hace esto? La nave manejada por el piloto con mayor habilidad, este número del color naranja, es el primero en atacar, seguido por el resto de naves en orden descendente. La primera nave en realizar su ataque es el TIE Fighter que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Lo primero que tiene que hacer es ver si hay una nave que esté dentro de su arco de fuego y alcance. El arco de fuego es el espacio en forma de cono delimitado por las líneas de arco de fuego que están impresas en la ficha de nave, esas líneas verdes que aparecen debajo del TIE Fighter. Y el alcance es la distancia entre la nave atacante y la nave objetivo. Esta distancia está determinada por la regla de alcance. Si la distancia es mayor a la regla de alcance, la nave está fuera de alcance. En nuestro ejemplo, el TIE Fighter no tiene una nave dentro de su arco de fuego ni dentro de su alcance. El siguiente valor en orden descendente de habilidad es la del piloto del ala X. Esta nave va a atacar al TIE Fighter. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de su arco y dentro de su alcance. ¿Cómo es el ataque? El defensor tira tantos dados verdes de defensa como su valor de agilidad, este número en color verde. El atacante tira tantos dados rojos de ataque como su valor de armamento principal, el valor en color rojo. El piloto del ala X coge sus tres dados de ataque y los lanza y obtiene tres resultados. Un resultado en blanco y dos impactos, uno normal y uno crítico. El impacto crítico es esta explosión con un punto al centro rojo. ¿no? Además, el ala X había obtenido dos fichas de blanco fijado. Con estas dos fichas puede volver a lanzar un dado. Lo que hace es descartar estas fichas, lanzar nuevamente el dado y obtiene un impacto normal. El defensor lanza sus tres dados verdes de defensa y obtiene tres resultados, uno en blanco y dos resultados de evasión. Los resultados de evasión son estas flechas con un punto al lado. Con los resultados de evasión se anulan los impactos. Primero se toman los impactos normales, son los primeros que se anulan, quedando pendiente de an uh, anulación el impacto crítico. El impacto crítico nos va a hacer daño directo, nos va a hacer un daño crítico. Pero como la nave tenía un escudo, solo pierde el escudo. Ahora imaginemos que continúa la ronda de ataques, el atacante lanza sus tres dados y obtiene tres impactos, dos impactos normales y un impacto crítico. El jugador defensor lanza sus dados y obtiene dos evasiones y un dado en blanco. Las evasiones anulan primero los daños normales. Entonces se descartan los daños normales. Cualquier impacto, después de haber perdido los escudos, genera que nos den una de estas cartas con el símbolo de un impacto, de un daño. Pero al ser un daño crítico, damos vuelta a esta carta y leemos el efecto que causa esta carta. Esta carta nos indica que cuando esta nave ataque va a lanzar... Un dado menos. Asimismo, en la fase de acción puede lanzar un dado rojo y por cada resultado de daño puede dar vuelta a esta carta. Para indicar que la nave ha recibido un daño crítico, se coloca a su lado una ficha de daño crítico que representa el daño que ha obtenido por esta carta. Finalmente, durante ataques continuos, la nave seguirá recibiendo tarjetas de daño cada vez que no pueda contrarrestar los daños de los dados. Una vez que acumule el número de cartas equivalente al valor de casco, la nave quedará derribada. La nave se retira de la zona de juego y es puesta al lado del jugador. La fase final. Durante esta fase todos los jugadores retiran de sus naves las fichas de concentración y de evasión que no hayan gastado. En este caso esta nave tiene una ficha de concentración y además una ficha de estrés. Esta ficha de estrés fue recibida por el efecto de un daño crítico y no por un movimiento. Esa ficha no se retira. Solo retiramos la ficha verde, que es la ficha de concentración. Al quedarnos con la ficha de estrés, tenemos limitada la fase de movimientos en la siguiente ronda. Solo podremos hacer un movimiento que está marcado con el color verde. Cuando todos los jugadores han terminado la fase final, inicia nuevamente la ronda de juego. La fase de planificación, activación, combate y nuevamente fase final. ¿Cómo ganas la partida? Cuando un jugador ha destruido todas las naves de su adversario, la partida termina y el jugador al que le queda por lo menos una nave es el vencedor. Bueno, gracias por ver el tutorial y llegar hasta aquí. No te olvides dar me gusta y suscribirte al canal. ¡Chao!